este canal, yo soy Grace y para el video de hoy vamos a hacer el famoso no makeup makeup, pero como pueden ver un poquito diferente. Bueno, este tipo de maquillaje es como súper natural, tiene que parecer que no estamos maquilladas. La piel se tiene que ver súper natural, súper fresca, súper luminosa y como sin tantos productos encima, aunque en realidad tengamos la vida entera encima. Pero eso nadie lo tiene que notar, ¿ok? Tiene que parecer como que así es como despertamos cada mañana. Y también les voy a enseñar cómo es que hago yo las pecas. He probado varias formas diferentes de hacerlas, pero esta es la que más me gusta. Creo que se ve natural, se ve bonito. Tal vez se están preguntando o tal vez no se están preguntando qué es lo que hace esa hippie con esas flores en la cara. Y pues, no sé, solamente quería como darle un poco de mi toque personal. Si han visto el tipo de maquillaje que hago es como más artístico, entonces no podía dejarlo así, tenía que ponerle algo. Y bueno, quería también hacer como unas fotos lindas, entonces si quieren ver cómo quedan las fotos, vayan a seguirnos en nuestras redes sociales que las voy a dejar aquí abajo y en la descripción del video. Bueno, creo que eso es todo. Antes de que se vayan, suscríbanse al canal. También activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo video. Denle me gusta si es que les gusta y déjenos un comentario con mucho amor. Y porfis, compartan este video en sus redes sociales, así nos ayudan a llegar a mucha más gente. Y bueno, si quieren ver cómo hice este maquillaje, sigan viendo. Ok, para que cualquier maquillaje se vea súper lindo, lo primero es cuidar nuestra piel y tenerla bien limpia e hidratada. Estoy usando ahora un primer, este me ayuda a reducir la apariencia de poros abiertos y a preparar la piel para el maquillaje. También usé un primer en spray que ayuda a refrescar la piel y a controlar el brillo en pieles grasas o mixtas como la mía. Ahora estoy aplicando una BB Cream que es como una cremita con color. No tiene mucha cobertura, solo nos humecta un poco más y empareja el tono de la piel. Me gusta aplicarla con las manos y luego difuminarla bien con mi Beauty Blender. Estoy usando un corrector ligero en un tono amarillito y más claro que mi piel para cubrir ojeras y algunas manchitas o zonas más oscuras, y de paso iluminar las partes altas de mi cara. Ahora con un corrector también ligero pero en un tono café claro, voy a contornear un poco mi cara y lo difumino súper bien. No se tiene que notar mucho, tiene que parecer como si fueran las sombras naturales del rostro. Contorneamos la nariz para hacerla ver un poco más pequeña. Ahora con un corrector más o menos del tono de mi piel voy a tapar granitos y otras manchitas, solo un poquito sobre las zonas en las que necesito más cobertura. Estoy usando un rubor en crema para darle color a las mejillas y no verme tan pálida. Los productos en crema dejan una apariencia más natural. Si tu piel es grasa o mixta como la mía o vives en una zona donde hace calor, tal vez necesitas agregar un poco de polvo suelto translúcido para sellar y evitar que brille demasiado la piel. Y a mí me gusta
gusta hacer las pecas con un delineador como este que parece un plumoncito, es en un tono café claro. Me parece que queda más natural porque es como una tinta y se difumina bastante bien en la piel. El truco es hacerlas en diferentes tamaños y sin un orden específico, que no sean círculos perfectos, y también hacer algunas más oscuras que otras. Yo voy difuminando con el dedo o con una esponja y agregando más poco a poco hasta que me gusta cómo quedan. Y pongo también algunas sobre las cejas, en la barbilla y un pequeño lunar sobre el labio. También si quieres puedes agregar algunas en los hombros y si es necesario difumina con la misma brocha de los polvos. Ahora con un gel para cejas en tono café oscuro voy a rellenar un poco mis cejas, pero solo peinándolas con un cepillito para que se vea súper natural. Corrige lo que sea necesario con una brochita o limpiando los bordes con ayuda de una esponja y corrector. Y para darle más calidez al rostro voy a usar un poquito de bronzer en todo el contorno de mi cara y voy a resaltar las partes altas con un poco de iluminador. El que estoy usando es en un tono entre rosita y beige. Puse un poco de corrector en los párpados como base y con el bronzer voy a marcar ligeramente la cuenca del ojo. En el resto del párpado móvil voy a poner un iluminador. Recuerda que debe ser muy poquito producto y que todo hay que difuminarlo súper bien para que parezca que no tenemos casi nada de maquillaje, o más bien nada de maquillaje en la cara. Rizamos muy bien las pestañas desde la raíz hasta las puntas. Y ya sé que esto se ve súper creepy, pero aplicar delineador negro debajo de las pestañas superiores ayuda a darles un poco más de volumen sin usar rímel. Solo voy a agregar un poquito de rímel en las pestañas de abajo y así quedan estos bellos ojos. Ahora estoy usando un labial rojo, pero solo un poquito y lo aplico con el dedo. Lo difumino bien para que se vea un tono natural. También puedes usar una tinta para labios. Y mira, queda súper bonito. Por último, un fijador de maquillaje para que esto dure todo el día y de paso nos ayude a refrescar la piel e integrar todo el maquillaje. Y si quieres lo puedes dejar hasta aquí y es un maquillaje lindo que puedes usar de diario. Pero yo quise agregar unos detallitos extra para darle mi toque personal y hacer unas lindas fotos. Agregué estas florecitas con pegamento para pestañas y también puse un poco de sombra azul turquesa sobre las pestañas de abajo. Y así queda este look. ¿Te gusta? No te olvides de suscribirte a este canal y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción del video para que veas las fotos que hicimos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo look. ¡Chao!
Olvida algo. Te amo, bananitas. Ok, bananitas, te amamos. Bueno, Jorge, te amo más.